Tayol, uno de los lugares menos conocidos de nuestro planeta. Un ecosistema único en el mundo, con unas condiciones que hacen que solo allí viva el escarabajo Talio, una especie jamás fotografiada por el ser humano. Inaccesible por tierra ni por aire, Michael Matheson y el equipo de este programa han tenido que realizar una travesía de 3 días en condiciones extremas para ser los primeros seres humanos en llegar hasta aquí. Ahora comienza la búsqueda del último escarabajo Talio. Aquí está. Una vez cada 50 años se dan las condiciones climatológicas para que el escarabajo Talio salga de su letargo. Estará visible 2 horas, el tiempo que necesita para buscar pareja e iniciar el ciclo de la reproducción. Solamente existen unas pocas parejas de este extraño coleóptero que hoy va a ser filmado por primera vez en la historia. Me siento un ser afortunado. Perdone, una preguntita. ¿Hemos pasado ya a Basauri? ¿Pero cómo lo vamos a pasar Basauri, hombre, por favor? Hace rato que nos teníamos que haber dado la vuelta ya. ¿Esto es Basauri o ya es Galdacano? ¡Madagascar! Otro en inglés. A ver si me entiendo. Que me ha dado el colesterol un poco alto y esta me ha comprado un chándal y unas zapatillas y ahora todos los domingos a andar y menudas caminatas, andings, ¿eh? Colesterol alto, te ha dado 250 pero del malo, que lo único bueno que te queda es la pensión. A ver, que yo no digo que no sea bueno salir a andar, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué tenemos que salirnos de Europa todos los domingos. Pues porque andar es bueno, Luisma, no lo digo yo, lo dice el médico, Concho, ¿eh? Teníamos que andar todos los días. No te jubiles nunca, ¿me entiendes? Aguanta la empresa todo lo que puedas, nunca. Y los planes que tengo, la semana que viene, por cierto, nos vamos a Chile y bajamos por el Benelux a comprar el pan. Venga, venga, Lima, vamos. Forrest Gump me llaman en la cuadrilla, no te digo más. ¿Tú crees que es normal, con 68 años, que yo tenga zapatillas de cámara de aire? Tú sí, yo no. Luisma, que no te entiendes. Nosotros que hemos quedado con la semana para comer unas rabas. Que no te regalen tus hijos unas zapatillas en la vida. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo, ¿eh? Mira, Selmo, quita, quita, quita. Mira, mira qué asco. Mira qué bicho, mira qué bicho. Deja al bicho, deja al bicho. ¡No! ¡Oh, my God! Oye, oye, Majo, y no grites así, que te libro de buen picotazo, ¿eh? Que tiene muy, muy mala pinta. Ahí tienes.